Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, estábamos viendo en el video pasado lo que tenía que ver con las bases de datos y las características principales sobre las propiedades. Ahora este y el próximo video vamos a dedicarlo a lo que tiene que ver con las primeras instrucciones para manejar tablas dentro de la base de datos, y luego instalaremos la base de datos de prueba con la cual impartimos los seminarios e impartimos los cursos individuales, que es la base de datos AdventureWorks, que es con la que se dicta por lo general este curso de SQL Server para ver las instrucciones de Transact SQL, para luego finalizar el curso con lo que tiene que ver con la seguridad y el manejo de usuarios. Bien, entonces vamos a ver acá una nueva consulta. Abrimos acá, vamos a desplegar lo que son los objetos que pertenecen a la base de datos prueba y vamos a colocar acá nueva consulta. Bien, como ya debes saber, para activar una base de datos específica de las que tenemos acá y de las que hay acá arriba, en el desplegable podemos seleccionarla directamente acá del desplegable o colocar la sentencia use. En este caso vamos a utilizar es abd-prueba, ok, abd-prueba, le damos a ejecutar, ok, y aquí tenemos entonces abd-prueba como activa. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Si ven la nota B acá, en cuanto a las tablas, vimos el ejemplo de cómo crear las tablas en video pasado, en el video pasado específicamente, y vimos cómo crear la tabla ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. También están las tablas del sistema. La primera sentencia de las cuatro que vamos a analizar, las cuatro sentencias básicas del lenguaje SQL como tal, es la sentencia select para recuperar información, la sentencia insert para insertar datos en una tabla, la sentencia update para modificar y la sentencia delete para borrar o eliminar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se utiliza en primer lugar la sentencia select. Acá vamos a hacer un repaso bastante breve en este video de lo que es, de lo que son estos cuatro comandos, para luego ir con más fuerza cuando ya instalemos la base de datos de prueba. Muy bien, entonces en primer lugar utilizamos la sentencia select en su sintaxis básica. El asterisco que ves acá significa todos los campos de una tabla, pero tenemos que indicarle de qué tabla, con la cláusula from, de qué tabla es que vamos a sacar la información, en este caso de la primera tabla T ejemplo 1. Entonces marcamos acá y le damos a ejecutar. Como puedes ver, tenemos dos campos en esta tabla T ejemplo 1, es código y nombre, ¿verdad? Entonces no hay información, no hemos grabado ninguna información allí y tenemos por los momentos esa tabla vacía. También hubiéramos podido seleccionar o utilizar el comando select colocando código, coma, nombre, ¿okay? Y luego from t-ejemplo 1, o sea, especificando cada uno de los campos, va a dar el mismo resultado.
¿Okay? Ahí lo tiene, ¿verdad? Ahora, si te puedes dar cuenta, cibernauta, yo también puedo invertir el orden en que voy a mostrar los resultados. Suponte que primero quiero ver el nombre y después quiero ver el código. Esto no necesariamente tiene que ser como lo muestre o como esté creado en la tabla. ¿Okay? Le doy a ejecutar y ahora me veo nombre y código. Por eso es que tienes que tener claro que cuando se coloca el asterisco se recuperan todos los campos de una tabla. ¿Ok? En este caso, en el orden en que fueron creados. Bien, si queremos ver los campos o la información, sabemos que las tablas están vacías de ejemplo 2, entonces nos copiamos el select de arriba, le cambiamos a T ejemplo 2 y le damos a ejecutar. Y tenemos código empresa y fecha, ¿verdad? Si queremos ver la de la tabla 3, entonces marcamos acá y le damos a ejecutar y vemos que tiene ID cliente, cliente y activo. Muy bien, entonces acá te podrás dar cuenta que todas las tablas que tenemos aquí, por ejemplo, vemos columnas y vemos que código y nombre son las primeras, los datos que hay entero y varchar en la primera tabla. Si vemos acá la segunda tabla en la parte de columnas, vemos código, empresa y fecha. ¿Ok? Y la última que tenemos, ID cliente, cliente y activo, ¿no? Es lo que debería verse aquí en las columnas. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ve lo que vamos a hacer, cibernauta. Aquí hay una que se llama tablas del sistema, pero esta tabla del sistema no muestra nada. No está mostrándonos nada por los momentos, ¿no? Pero entre las tablas del sistema está una que se llama SysObjects en minúsculas, ¿no? Entonces vamos a mostrar todos los campos de la tabla del sistema SysObjects. Marcamos y ejecutamos. Y ahí tenemos, ¿verdad? Aquí en mensajes ve que te dice 50 filas afectadas. Quiere decir que esta tabla tiene que tener 50 registros. Muy bien. Por acá tiene un nombre. Ve que tiene nombre. Y ve que tiene luego el ID. ¿Ok? Entonces, el ID, por lo general, es un campo que no se repite. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera recuperar, suponte, la fila número 6, ¿verdad? Que el ID es el número 15, tengo que utilizar la cláusula WHERE para realizar el filtro. Y le digo WHERE ID es igual y le paso el valor 15. ¿Ok? Vuelvo a ejecutar la sentencia y ahora en vez de 50 voy a tener solamente una fila. Aquí está, la que corresponde a la número 15. ¿Ok? Entonces eso en lo que tiene que ver con la sentencia WHERE. Vamos al primer ejemplo para comenzar con lo que tiene que ver con el insert. Recuérdate que vamos a hacer acá muy por encimita estos ejercicios, ¿no? Estos ejemplos. Vamos, ejecutamos y vemos que tenemos código y nombre. No hay nada aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos dos sintaxis para el insert, ¿verdad? Primera sintaxis, vamos a colocarla acá para el insert. La primera sintaxis para el insert funciona de la siguiente manera. Colocamos insert, recuerde que insert es para ingresar datos en la tabla que en este momento está vacía, ¿verdad? Aquí nos dice cero filas, la barra de estado, ¿verdad? Insert,
y luego le vamos a pasar el nombre de la tabla. En este caso es t-ejemplo 1. ¿Ok? Y luego en esta primera sintaxis le coloco values y le coloco, como el código es entero, ¿verdad? Le coloco 1, puede ser. Y como el nombre es carácter, le coloco dentro de comillas simples Javier. Cierro y ejecuto mi instrucción insert. Le doy a ejecutar. Aquí me dice una fila afectada. Voy a darle al select para visualizarla. Y aquí la tengo. Código 1 y nombre Javier. Ahora vamos a ver la segunda sintaxis. Segunda sintaxis. Muy bien. Es parecida a esta. Vamos a llevarla acá. Hacemos una copia. Solo que aquí cambia lo siguiente, Cibernauta. Cambia los campos que tengo que meter dentro de paréntesis. Le digo código. Esta es la sintaxis más utilizada, por cierto. Nombre. Y luego le digo values. Vamos a cambiarle aquí 2 y vamos a colocarle aquí Fabiana. ¿Ok? Entonces, ejecutamos toda esta instrucción. Una fila afectada. Ejecutamos el select. Y aquí vemos 1 Javier, 2 Fabiana. Entonces ya te das cuenta cómo funciona la primera sintaxis y la segunda sintaxis en cuanto a lo que tiene que ver con el insert. Supongamos, cibernauta, tenemos por acá al ejemplo 2. Vamos a llevarlo para acá, al ejemplo 2. Hacemos una copia. Lo pasamos aquí y le damos ejecutar. Tenemos código, código, empresa y fecha. Entonces ve, cibernauta, acá tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un insert con la primera sintaxis, ¿verdad? A sacar aquí una copia, lo pasamos para acá, le colocamos de ejemplo 2 y vamos a colocarle código 1, empresa, vamos a colocarle la ideal, ok, nombre de la empresa, compañía anónima, coma, y ahora vamos a pasarle el dato tipo fecha, ¿verdad? Entonces el dato tipo fecha va de la siguiente forma. Suponte que yo quiera colocar el dato tipo fecha de la siguiente forma, si ven otra vez, 27-01-01. Y le doy a insertar. Vamos a ver qué pasa. Aquí me dice una fila afectada. Veamos cómo se ve esto con el select. Le doy a ejecutar. Y aquí tengo. ¿Ve lo que pasó, cibernauta? Aquí en código 1 está bien, empresa la ideal está bien, pero la fecha que yo coloqué aquí no es el formato correcto. ¿Ok? Ve que aquí él me puso cualquier cosa. ¿Ok? Me puso 26/1/1900 y además aquí se ve las horas, los minutos, los segundos. ¿Ok? Incluso punto, milisegundos, ¿no? Entonces, al no colocar la fecha correctamente, él coloca cualquier tipo de fecha. ¿Cómo podemos ver cuál es la fecha actual que tiene el sistema? Bueno, hoy estamos a 14 de septiembre del 2010, ¿no? Vamos a levantar aquí el calendario para que lo puedas ver, ¿no? Son las 8 y 14
de la noche, ¿okay? A la hora que estoy elaborando este video. Entonces ya viste que era 14 de septiembre, martes 14 de septiembre. Vamos entonces a ver aquí cómo podemos visualizar con un select, ¿verdad? Aquí no estamos recuperando datos, sino vamos a utilizar la función getDate para recuperar la fecha. Le damos a ejecutar y vemos, ¿verdad?, que aquí me dice sin nombre de columna, pero me dice 14/9 del 2010 y me dice 20:15 con 20 segundos y 500 centésimas, ¿no? En este caso. Entonces, si yo quisiera utilizar el getDate para ingresar un nuevo registro, yo tendría que utilizar esta sintaxis que está acá y colocarla de la siguiente forma. De ejemplo 2, colocaríamos número 2, colocaríamos acá comercial guerra, SA, y aquí getDate. Ok, entonces esta sintaxis lógicamente sí va a funcionar. Le damos a ejecutar una fila afectada, vamos a verla con un select, ejecutamos y aquí vemos, ahora sí sale la fecha como debe ser. Ok, entonces de esa manera podemos incluso colocar un tercer ejemplo utilizando la otra sintaxis, ¿verdad?, donde le decimos, ok, de la siguiente manera, no utilizando la fecha del día incluso, ¿no?, le decimos código, coma, empresa, coma, ok, y luego fecha. Los valores serían 3, entonces aquí colocaríamos Ferresucre, SEA, y acá, como ya sabemos cuál es el formato del getDate, lo colocamos dentro de comillas y colocamos 2010, podemos colocar 9, podemos colocar 10, espacio, y luego vendría la hora, ¿no? Podríamos colocar, en vez de las 20, pudiéramos colocar 08, 2.15, 2.30, .000, y cerramos. Entonces vamos a ver, acá seleccionamos toda esta instrucción, le damos a ejecutar. Ok, tenemos acá un problemita con la sentencia insert. Bien, esto es debido a... ok, se nota, aquí tenemos un insert aquí. Ok, vamos a borrar esto acá. Ve lo que nos pasó aquí, ¿verdad? Al hacer la copia. Muy bien, entonces ahora sí nos debería funcionar. Ejecutamos una fila afectada, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a ver ahora el ejemplo 2. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? 2010, 10 y 9, que fue lo que colocamos, ¿verdad? Y después 08, 15, 30, 000. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos, Cibernauta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que queremos, en este caso ya vimos cómo se utiliza el insert, vemos cómo se utiliza la función getDate, vemos cómo se introdujo una fecha, un valor tipo fecha, pero suponte ahora, Cibernauta, que queremos, ¿verdad?, cambiar la primera fecha.
por la fecha de hoy, por la fecha del get date. Ok, entonces hacemos lo siguiente con la sintaxis del update, que es la parte de modificar. Ok, aquí tenemos fecha, es lo que queremos modificar, pero la sintaxis te dice que debemos utilizar la sentencia update, pasarle el nombre de la tabla, en este caso es t-ejemplo 2, ok, y luego utilizamos la palabra reservada set, y en set es donde le vamos a colocar el campo que queremos cambiar, fecha e igual a get date, pero tenemos que darle una condición, porque si hacemos esta instrucción así tal cual como está, nos va a cambiar todas las fechas, porque le estamos diciendo que actualice en la tabla de ejemplo 2, que es esta tabla, ¿verdad?, que es la que vemos acá, que tiene tres filas, que nos actualice, nos cambie todas las fechas. Entonces, si queremos que nos cambie la fecha solamente para el código 1, utilizamos también la cláusula where. Entonces colocamos acá where código igual a 1. Entonces seleccionamos todo esto, Cibernauta, le damos a ejecutar y me dice una fila afectada. Si selecciono entonces ejemplo 2, ahora voy a ver que la fecha quedó corregida. Ok, ahora por último, Cibernauta, en lo que tiene que ver con este video, vamos a ver la sentencia delete. Esta es una sentencia con la cual tienes que andar con mucho cuidado, al igual que la de update, debido a que ellas trabajan por lo general siempre con la cláusula where, que es la cláusula que le da la condición. En este caso voy a utilizar delete y coloco la tabla t-ejemplo 2. Si coloco así nada más, me va a borrar todos los registros. Yo aquí en este momento tengo tres registros, pero imagínate que tuvieras 15.000, 20.000, 50.000 registros. Si ejecutas esta instrucción, él no te va a salir una ventanita que te diga ¿estás seguro? Sí o no, ¿verdad? Sino te lo va a borrar directamente. Entonces, hay que utilizar esta sentencia delete con mucho cuidado. Entonces, tenemos que decirle que queremos borrar el registro 3, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es delete t-ejemplo 2 y acá colocamos where y la condición sería código igual a 3. Vamos a ejecutar esta sentencia, Cibernauta. Le damos a ejecutar. Y me dice una fila afectada. Ejecutamos el select. Ejecutar. Y aquí tenemos, ¿verdad? No borró la línea 3. Entonces, bueno, ya con esto te puedes dar cuenta, Cibernauta, que no es tan difícil trabajar con tablas individuales. Pero como te dije, esta sintaxis del SQL, ¿verdad?, es bastante completa, bastante compleja también. Entonces, suponte que quieres ver la sintaxis completa de lo que es un comando en específico. Por ejemplo, update, marcas update, le das a la tecla F1 y él va a llamar a los libros en línea que instalamos, o también los libros en pantalla, ¿verdad? Entonces, como te puedes dar cuenta aquí, ¿verdad?, acá sale la sintaxis completa en español, ¿verdad?, de el comando update, ¿ok? Acá sale
toda la sintaxis completa, ¿ok? Y bueno, como te dije, ya vamos a ver en los próximos videos cómo utilizar la base de datos AdventureWorks, que es por lo general con la base de datos con la que trabajamos cuando explicamos lo que tiene que ver con el Transact SQL. Ok, entonces con esto vamos a cerrar aquí los libros en pantalla. Ok, cerramos aquí, acá. Y regresamos a nuestro SQL Server Management Studio. Entonces, si ven nota, con esto hemos hecho un repaso general de lo que es la sintaxis de las básica de las cuatro principales instrucciones para manejo de datos en SQL, y vamos a profundizarla en los próximos videos. En el próximo video vamos a utilizar un script ya elaborado con algunos datos de prueba, y vamos a explicar allí algunos datos importantes también que tienen que ver con la sintaxis SQL. Seré entonces cibernauta hasta el próximo video.